Bueno, para esto vamos a necesitar un poco de caldo de pollo, un tomate, un poco de mayonesa, cilantro. Pueden utilizar este cilantro. Yo por lo menos hoy voy a utilizar este cilantro. Un poco de pechuga de pollo desmenuzado. Yo voy a utilizar este poco porque apenas voy a hacer una sola porción, pero depende de las porciones que ustedes vayan a hacer. Entonces, desmenuzan más pollo o lo hacen con poco si van a hacer uno. Y por último, arepa de maíz. En mi país utilizamos mucho esto que se llama arepa. Está hecha de maíz blanco. Si ustedes no tienen arepas, pueden usar también tortillas, cualquier clase de tortillas. Lo primero que debemos hacer es cortar el tomate en cuadritos pequeños. Deben picarlo así, en cuadritos. Lo pongo en un sartén y le agrego un poco de agua. Añado un poco de caldo de Maggi. Recuerden que yo estoy haciendo solo una porción. Y le agrego un poco de cilantro. Por otro lado, vamos a ir calentando nuestra arepa. O, si es el caso de tortilla, la tortilla. Un poco de sal al gusto. Ya casi está, como pueden ver, el tomate está un poco ya blando. Ya está listo. Lo voy a apagar. Listo. Así queda mi arepa. Ahora vamos a unir todos los otros ingredientes. Les voy a mostrar cómo. Muy fácil. Ok, acá tenemos nuestra arepa lista. Vamos a echarle un poco de mayonesa por encima. Igual harían con las tortillas. Pueden echar mayonesa al gusto de ustedes. Así. Luego le vamos a echar el tomate acá encima. Lo esparcimos bien por toda nuestra arepa o tortilla. Así. Y por último, ponemos el pollo encima de la arepa, pollo desmenuzado. Y listo, así quedó. Realmente es deliciosa, tienen que probarla. Es un desayuno rápido, fácil y sencillo de hacer. Si tienen el pollo ya cocinado o si compraron pollo el día anterior, pueden usar
La pechuga, desmenuzarla y usarla en la mañana como desayuno. Delicioso y fácil. O si no tienen el pollo ya listo, pueden cocinar un pedazo de pechuga y desmenuzarlo. Bueno, por hoy me despido, dejándolos con mi deliciosa arepa con pollo. Realmente esta combinación es deliciosa. Y si les gustó mi video, por favor regálenme un like y suscríbanse a mi canal para más receticas fáciles, desayunos sencillos, almuerzos sencillos, comidas sencillas. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos pronto. Bye.